Andrea, ¿por qué no nos contás de qué se trata este gran enjambre de niños que tenemos acá en la Experimental? Bueno, mira, en realidad es un encuentro de niños que digamos, esta propuesta la armamos en conjunto con Liliana Ustri de ProHuerta. Y pensándolo desde el punto de vista de alimentación saludable, ¿no? Que es un tema, digamos, que tiene mucha importancia dentro de es el eje radical, ¿no? Del programa ProHuerta. Y bueno, y entonces pensamos en convocar a todo el sistema educativo del Partido de Puan. Convocamos a todos los establecimientos, tanto públicos como privados, y a las escuelas especiales. ¿Con chicos de qué edad? Con chicos de última sala de jardín hasta tercer año de nivel inicial. Y bueno, tenemos casi 400 chicos, y la idea era, bueno, desde un lugar educativo y formativo, abordar un tema tan importante como es la alimentación. Entonces, bueno, armamos una obra de teatro en conjunto con actores de Bahía Blanca, donde, bueno, tratamos toda esta temática. Armamos merienda saludable para los chicos, con cereales, con turrones, con juguitos. Y bueno, y por otra parte también entregamos material del programa ProHuerta para las docentes, para que lo puedan seguir trabajando en las aulas, ¿no? Y también les entregamos vasitos con semilla para que los chicos puedan armar su pequeña huertita. Bueno, así que ya te digo. Es una mezcla de recreación y educación, ¿no? Una experiencia distinta, con todos los chicos casi todos los chicos del distrito, faltó una o dos escuelas nada más, pero bueno, una propuesta de aprendizaje distinta, no en la escuela, sino en otro espacio, pero bueno, que vale mucho, ¿no? Norma, hablábamos con algunos docentes que esto por allí en algunas aulas se está trabajando, pero en las que no sirve como disparador de cosas que se puede trabajar después de la currícula, ¿no? Usted como ex docente o como docente también se le pregunto. Sí, la alimentación es un contenido que está dentro del diseño curricular y bueno, esto puede ser como puntapié para iniciar un proyecto o en algunas escuelas ya se está trabajando, reforzar lo que ya se viene trabajando y bueno, me parece que estimula a los chicos, los motiva a hacer otra cosa distinta. Nosotros acá en la Experimental tenemos un paseo de las escuelas donde hay varios arbolitos que han sido plantados hace unos años atrás por alumnos de las escuelas de nuestro distrito. Y la idea era que, bueno, que justamente ellos simbólicamente plantaran su arbolito y cuando sean más grandes puedan venir a visitarlo o bueno, cuando ellos quieran y vean cómo ese arbolito ha ido evolucionando y creciendo en el tiempo, ¿no? ProHuerta tiene una línea de trabajo con las docentes, con escuelas, ya sean rurales o urbanas, y la alimentación saludable es el tema convocante. La idea es, a través de distintas actividades, poder llegar a tocar estos temas y nos parecía más que interesante el día de la primavera convocar a los chicos para no solo a un espacio recreativo, sino a un espacio con contenido, recreativo pero con contenido. La alimentación saludable es el eje central del ProHuerta, a través de la huerta asegurarnos alimentos seguros y los niños primero. También sabemos que el INTA Bordenave, a través de los 9 distritos en donde está presente, tiene generalmente referentes de ProHuerta que están haciendo actividades similares por todo el sudeste, ¿no? Exactamente, el curso docente particularmente se está dando también en Coronel Rosales y en el partido de Saavedra. Y estamos teniendo muy buena participación, hay un número de alrededor de entre 25 y 30, 35 docentes por curso, es un curso que dura casi todo el año, son 8 módulos, es presencial, con una interacción con la comunidad educativa y con la comunidad en general, que es más que interesante. Estuvimos en la experiencia del curso de capacitación docente en Pigüé, donde además se brindaron esto de técnicas no convencionales para docentes, ¿no? Un poco tiene que ver la caracterización. Creo que hemos aprendido algo de esas técnicas dramáticas no convencionales y nos animamos a ponernos la nariz y que podemos estar serios y decir cosas importantes con una nariz de payaso.